La cámara frigorífica era una habitación donde se almacenaban los embriones de dinosaurios. La sala se ubicó en el centro de visitantes, que se presenta tanto en la novela como en las versiones cinematográficas de Jurassic Park. Esta sala estaba ubicada dentro del laboratorio de Isla Nublar. El almacenamiento en frío se separaba del laboratorio principal con una esclusa de aire de descontaminación. En este video conoceremos qué especies de dinosaurios se mantenían refrigerados en este lugar, los cuales nunca llegaron a ver la luz. Sin más, comencemos. Los embriones de dinosaurios probablemente fueron embriones muy tempranos o incluso blastocitos. Los dinosaurios se clonaron utilizando paleo-ADN de mosquito atrapados en ámbar. Durante el corte de energía provocado por Nedry, este logra colarse adentro y robar exitosamente los embriones de dinosaurio para la gente de Biosyn Lewis Dodson, a cambio de $1.5 millones. Sin embargo, no logró llevar la lata de Barbasol al muelle este, ya que terminó por perderse en el camino y se estrelló contra el recinto del Dilophosaurus. En este encuentro, Nedry, tratando de distraer al Dilophosaurus con una rama, trata de alcanzar el coche en el que venía. Sin embargo, el dinosaurio sigue a Nedry intimidándolo al desplegar su volante y escupiéndole veneno. Después de esto, y antes de meterse al coche, Nedry es golpeado en los ojos por el veneno del dinosaurio, perdiendo el contacto con la lata de Barbasol. Sin poder ver, logra meterse adentro del coche, donde, y para su mala suerte, es asesinado por el dinosaurio, el cual había logrado meterse al coche antes que Nedry. Según el Grupo de Protección de Dinosaurios, la evidencia obtenida durante la limpieza de 1994 sugiere que las tuberías aisladas que transfirieron nitrógeno líquido a las unidades de almacenamiento de embriones también se cortaron durante el sabotaje. También durante la limpieza de 1994 se encontraron los restos del Jeep 12 y Nedry. En la siguiente lista se muestran las especies de embriones que estaban en la cámara frigorífica. El Brachiosaurus solo se puede ver claramente en la edición Blu-ray de la película. Está en un espacio a la derecha del Proceratosaurus. El Dilophosaurus, al igual que el Brachiosaurus, solo se puede ver claramente en la edición Blu-ray de la película. Está dos espacios a la derecha del Proceratosaurus. El Proceratosaurus está etiquetado con las siglas PR. El Gallimimus está etiquetado con las siglas GA. El Tiranosaurio Rex está etiquetado con las siglas TR, aunque en la película se le puede ver mal escrito, ya que se muestra la palabra Tyrannosaurus con una sola N en vez de dos. El Velociraptor está etiquetado con las siglas VR. El Stegosaurus aparece etiquetado con las siglas ST. En este caso ocurre algo similar que con el Tyrannosaurus, ya que en la etiqueta de este dinosaurio podemos leer Stegosaurus en vez de Stegosaurus. El Metriacanthosaurus aparece etiquetado con las siglas MT. Y el Triceratops aparece etiquetado con las siglas TC. El nombre Triceratops se puede ver en el costado del congelador de embriones si se pausa la película en el momento adecuado. Algunos embriones desconocidos aparecen etiquetados con las siglas BA y CS, lo que muy probablemente sean las siglas de Baryonyx y Compsognathus. Según el Grupo de Protección de Dinosaurios, había 14 especies diferentes de embriones presentes en la cámara frigorífica durante el incidente de Isla Nublar. Las especies enumeradas son Brachiosaurus, Dilophosaurus, Proceratosaurus, Gallimimus, Tyrannosaurus, Velociraptor, Compsognathus, Stegosaurus, Metriacanthosaurus, Triceratops, Baryonyx, Parasaurolophus, Herrerasaurus y Segisaurus. Estos dinosaurios no fueron vistos explícitamente en la cámara frigorífica,
Sin embargo, se han visto en medios expandidos con el Parque Jurásico original. Los Parasaurolophus vivían en el parque en el momento del incidente de Isla Nublar. Los Baryonyx se mencionan en el folleto del Parque Jurásico. El Herrerasaurus, al igual que los Baryonyx, son mencionados en el folleto de Jurassic Park y también aparecen en Jurassic Park The Game. Los Egisaurus también son referenciados en el folleto de Parque Jurásico. Y los Compsognathus aparecen en Jurassic Park The Game. John Bell, quien fue el director de arte de Jurassic Park, una vez identificó a uno de los embriones de la lata como Compsognathus, en el documental Regreso a Jurassic Park, Amanecer de una nueva era. Sin embargo, John Bell más tarde dijo en una entrevista con Jurassic Outpost que no se le permitió guardar ningún objeto de la película, incluida la lata. Esto significa que la lata de Barbasol que tenía en el documental era simplemente una réplica, y podría no representar con precisión los accesorios de embrión creados para la película. Los pteranodones, aunque no se identificaron como uno de los 15 embriones originales, aparecieron en Jurassic Park The Game. Es posible que, como la pareja del parque estaba programada para la fase 2, estos animales no se produjeran en masa, y en cambio solo algunos individuos fueron traídos para aclimatarse a la exhibición futura planeada. El Tylosaurus, al igual que los pteranodones, aunque no estaba identificado como uno de los 14 embriones originales, apareció en Jurassic Park The Game, como una atracción planificada para la fase 2 de la apertura de Jurassic Park. El Apatosaurus se identificó en el guion original como uno de los embriones que Nedry tomó de la cámara frigorífica. Sin embargo, esto probablemente se revisó más adelante durante la producción de la película. En la siguiente lista se pueden observar los embriones de dinosaurio que aparecieron en la novela. Finalmente, estas 15 especies se incluyeron en la computadora de John Arnold durante el recorrido, por lo que se puede presumir que estas son las 15 especies que Dennis Nedry robó en el desarrollo de la novela.